Muy buenas a todos, chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal y al segundo capítulo de la guía Resident Evil 2 al 100%. En el vídeo anterior llegamos aquí a la comisaría de Raccoon City. Y vale, antes de nada vamos a abrir el menú, que como veis nos siguen enseñando el tutorial del juego. Bueno, como nos explican, aquí tenemos todos los objetos que vamos encontrando, las cajas, y nos irán poniendo lo que vamos explorando y lo que no. Vale, aquí nos enseñan la salud. Aquí tenemos los archivos que vamos cogiendo. Y aquí se nos quedan los archivos del tutorial. Bueno, pues en el vídeo anterior perdimos a nuestra compañera. Llegamos a la comisaría en busca de algún superviviente. Y vale, vamos a mirar el ordenador. Tiene que haber alguien. Oh, no. David, Marvin, ¿me oís? Hay una salida. Está aquí. Enviad refuerzos. Pasillo este. Debo encontrarle. Vale, ahí tenemos a un superviviente. Vale, vamos a ver el mapa. Aquí, como veis, es donde tenemos que ir. Y como habéis fijado, en rojo nos sale lo que no hemos explorado y en azul nos sale lo que hemos explorado ya. Vale, vamos a dar un vistazo por toda la entrada a la comisaría. Aquí tenemos la caja esta, que está cerrada y no la podemos abrir ahora. Aquí tenemos la puerta esta, que no la podemos abrir. Aquí tenemos el puzzle este de la estatua. Vale, vamos a subir arriba. ¿Qué recuerdos que me trae estar por aquí otra vez? Vale, aquí en la estatua esta tenemos otro puzzle. Hay unos mecanismos de animales. Aquí tenemos otra puerta con el mismo símbolo, que hasta que no tengamos la llave no podemos pasar. Vale, vamos a venir aquí, cogemos munición de pistola. Vale, ahora vamos a venir por aquí. Aquí sí que hay una puerta que podemos pasar. Esta es la puerta, por aquí no tenemos nada que coger. Vale, vamos a cruzar la puerta. Vale, llegamos a esta habitación.
Qué chulo que está, todos los detalles que le han hecho. Vale, aquí cogemos una hierba verde. Aquí tenemos la misma puerta con el mismo símbolo, que ahora está cerrada. Y ahora vamos a coger esta postal, que es un archivo. Folleto de la ciudad. Vale, si entramos por aquí, aquí nos encontramos una caja fuerte que tenemos que poner un código para poder abrirla. Ahora, a ver, ahora no la vamos a abrir porque no tenemos el código. Como veis, se nos guardan los archivos que vamos cogiendo. El código se consigue más adelante en un archivo. Cuando lo tengamos, volveremos. No vamos a abrirlo sin mirar el código, a lo loco. Así no me gusta jugar. Y vale, pues por aquí no hay nada más que coger. Vamos a volver. Vale, ahora ya sí que ya hemos cogido un poco más de munición y hemos cogido hierbas. Vamos a ir aquí, donde está la verja esta. Estiramos de la palanca y se abre la verja. Wow, qué oscuro, chicos, qué pasada. Wow, estoy lleno de sangre. Vale, aquí tenemos una caja con fusibles, que falta uno. Vale, vamos despacio mirándolo todo. Ahora esta puerta está cerrada. Oh, qué ruidos que se escuchan. ¡Wow! ¡Qué miedo! Como para ir por ahí de verdad. Vale, vamos a abrir la puerta esta. Vamos a entrar a la habitación. En esta habitación podemos enchufar la luz esta. Bueno, esto es una sala como de prensa. Vale, aquí en el cuerpo este conseguimos más balas de pistola. Y ahora le vamos a dar un vistazo a todo esto, pero aquí ya no tenemos nada más que coger.
Vale, vamos a empujar la taquilla para poder pasar. Vale, antes vamos a venir por aquí. Que vamos a entrar a los lavabos. Aquí cogemos un spray también. Ah, estos no los podemos juntar. Buah, la que se está liando. Vale, y no hay nada más por aquí. A ver si nos vemos en el espejo. No nos vemos. Vale, pues nada más, vamos a salir. Vamos a seguir explorando todo esto. Buah, la calle ahí liada, madre mía. La que han liado ahí. Vale, aquí tenemos esta puerta, pero hay una cadena que no podemos abrir aún. Vale, aquí es donde está el superviviente. Pero a ver, vamos a ver que esta puerta está cerrada. Vale, vamos a pasar. Y vale, vamos a abrirle ya la verja al pobre. Fijaros que hardcore como se ve todas las tripas. Qué pasada. Vale, cogemos el cuaderno de la gente. Aquí como veis tiene un croquis de cómo escapar de la comisaría. La estatua, los tres medallones que tenemos que poner. Aquí tenemos tres estatuas. Vale, vamos a volver al salón principal. Si os fijáis, nos salen las puertas que están cerradas. Las puertas que tenemos con la cadena. Lo que hemos explorado, lo que nos falta por explorar. Todas las estatuas y todas las cosas. Eso está bien porque se nos queda aquí guardado. Y después para saber dónde está podemos llegar sin problemas. ¡Guau! Que se escuchan ruidos. Wow, mira ese. Vamos a correr, chicos, vamos a salir. Wow. Se han salido por ahí. Vamos a meternos aquí en la habitación esta.
Qué guapo que están los zombies. Es que los mejores zombies que he visto. Es que de verdad. Que nos quiere comer. Oh, cerebro. Vale, vamos a salir de aquí. Vaya. Pues qué malo que soy, ¿eh? Vale, antes de escapar, nos venimos aquí a la habitación que, como veis, de aquí han salido y se ha abierto. Hostia, qué cara que tiene. No, que nos pilla. Vamos, dale. ¡Dale, no! ¡Oh! Allá nos han mordido. A ver, que me estoy poniendo nervioso. A ver, entra. Vale, aquí quería coger esto. Las tablas de madera. Y aquí cogemos más munición de pistola. Vale, a ver si nos cargamos a este. Mira qué chulo cómo se arrastra. No, que no duran los tíos estos. A ver si le daremos en la cabeza. Fijaros el agujero que le ha hecho en la cabeza. Vale, pues por aquí ya no hay nada más que podamos coger. A ver, por aquí. Oh, que se levanta otra vez, madre mía. Si está hecho polvo. Y sigue levantando. Vale, pues por aquí ya lo hemos hecho todo. Vamos a salir. Vamos a... Buah. Se acabó. Por ahora. Gracias. Marvin Branagh. Leon Kennedy. Había otro agente y no pude. Vamos. Seguro que hiciste cuanto pudiste. Bueno, nos entretuvimos un poco, pero sí que hicimos lo que pudimos. ¿Nadie sabe cómo empezó? Ni idea. Pero lo que es seguro es que este sitio te comerá vivo si no tienes cuidado. Iba a empezar la semana pasada y me dijeron que no. Ojalá hubiera venido. Estás aquí ahora, es lo que importa. Teniente, listo. Con suerte conseguirás salir de la comisaría. El agente que viste, Elliot, dijo que este pasaje secreto podría servir. Buenas noticias. Le llevaré a un hospital. No, yo no soy la prioridad. Teniente, no voy a dejarle... ¡Es una orden, novato! Primero ponte a salvo. Iría contigo, pero te retrasaría. Toma. Lo necesitarás. No puedo. ¡Basta! Y no repitas mi error. Si ves a una de esas cosas, uniforme o no, no te lo pienses. Te lo cargas. O corres. ¿Vale? Sí, señor. Vale, nos da el cuchillo de combate. Aquí nos enseñan a utilizarlo.
Vale, vamos a probar. ¿Os habéis fijado en la cara de los personajes, los gestos y todo? ¿Cómo está de bien de hecho? Vale, pues vamos a continuar. Vamos a subir arriba, la estatua de arriba. Fijaros que es un león, que tiene un escudo. Si nosotros vamos al cuaderno que hemos conseguido de la gente, como veis ahí aparecen los tres medallones. Y aquí aparece la misma estatua, la del león, con el escudo. Y si os fijáis abajo, aparecen el león, la pluma y el águila. Ahora venimos aquí, vamos a poner lo mismo. Tenemos todos estos dibujos. Vale, vamos a dejarlo en el león. Y vamos a dejarlo en la pluma. Y aquí vamos a buscar el águila. Ahí todos estos. Vale, el águila. Hemos conseguido el medallón de león. Vamos a examinarlo. Me parece la figura de una mujer. Y vale, pues ya tenemos un medallón. Necesitamos encontrar dos medallones más para que se abra el pasaje secreto. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a ponerlo en su sitio. Así nos dejamos un sitio más en el inventario. Mira, ya va bajando. Así que Elliot tenía razón. Sí, pero el pasaje aún no está abierto. Vale. Pues dejaremos por aquí esta parte. Mira, fijaros que han tapiado la puerta de la comisaría. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es pasar por aquí con el cuchillo que tenemos. Ya podemos romper la cinta. Mi primer día no va como esperaba. Pedazo primer día de curro, chicos. Vale, pues dejaremos aquí esta parte, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo y hasta la próxima.